Desde que iniciaron las hostilidades entre Rusia y Ucrania, una de las interrogantes más frecuentes expresadas por los suscriptores de Canal Conocimiento Militar es cuál es el significado de las letras que llevan pintadas los vehículos militares rusos que están participando en la invasión de Ucrania. Y es que a lo largo de las últimas dos semanas, en múltiples videos e informes de todo tipo, pueden observarse tanques, blindados, camiones e incluso aeronaves que portan algunas de las letras de la invasión. Y mismas letras que también han llegado a generar confusión y malentendidos, pues erróneamente algunos piensan que los tanques y unidades ucranianas usan letras diferentes, pero la realidad es que los ucranianos no usan este sistema de letras, y la realidad es que todos los vehículos rusos usan letras diferentes, ya que cada fuerza y frente usa una letra para identificarse. Y es por ello que los servicios de inteligencia han armado la siguiente tabla, que resulta totalmente incomprensible para quienes desconocen el ruso y el ucraniano. Sin embargo, el código de letras identificaría a las fuerzas invasoras de Rusia, que como es bien sabido, involucran a múltiples frentes principales y a diferentes ramas de las propias Fuerzas Armadas de Rusia. De esta manera, la letra Z representa a las Fuerzas Orientales de la Federación de Rusia. La letra Z en un cuadrado, a las Fuerzas de la Federación de Rusia provenientes de Crimea. La letra O representa a las Fuerzas de Bielorrusia. La letra V representa a la Infantería de Marina rusa. La letra X representa a las Fuerzas Chechenas. Y finalmente la letra A representa a los vehículos empleados por las Fuerzas Especiales de Rusia. Por lo que bajo esta nomenclatura de identificación de las fuerzas rusas presentes en Ucrania, resulta mucho más sencillo que se identifiquen entre sí, y de una manera mucho más eficiente en el campo de batalla. En Canal Conocimiento Militar seguiremos publicando las más recientes actualizaciones del conflicto, basándonos en informes confirmados. Pero ahora ha llegado el momento de que compartas tu opinión en la sección de comentarios, y si este video te pareció interesante, te invitamos a suscribirte a Canal Conocimiento Militar, o si ya lo estás, a dar like y compartir el video, pero no olvides visitar nuestro nuevo canal Historias de Guerra.